Hola, 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 hola. Vamos a continuar con XCOM. Iba a decir 2, aunque es básicamente XCOM 2, pero con una capa de pintura por encima. Pero, bueno, hombre, es suficientemente distinto, pero vamos, que sí, que es XCOM 2. Y teníamos recursos, teníamos muchísimas cosas que hacer hoy. Teníamos que cambiar el proyecto de ensamblaje para empezar. Aunque a lo mejor para empezar, comprar el blindaje supremo, que nos da blindaje. Así que eso es bueno. Pero tiene su mérito las misiones así un poco más pequeñas, más condensadas. Vale, como hay dos misiones que seguramente elijamos esta, tiene más beneficios. Y así mañana podemos hacer el objetivo de la facción. Seguramente paralizaré. Un segundo. ¿Me hace falta paralizar el avance? Estaba pensando en poner a cuarentena a la Humarada. ¿Se llamaba la Humarada todo este tiempo? No me había fijado. Poner en cuarentena este sitio. Pero si adelanto, porque algunas misiones, como tengo tecnología al rango 3, algunas misiones como recompensa van a tener un día para revelar la operación. Lo cual quiere decir que de un día pasa a ser un día. O sea, de 2 días pasa a ser un día. El día que ya estamos haciendo. Por lo tanto, mañana, cuando esto está en rango 5, ya podremos hacerlo, lo cual me lo va a bajar en 2 rangos. Así que no hace falta realmente tirarle la cuarentena. Hombre, si le bajo la cuarentena, va a estar luego al 2 en lugar de al 3. Lo cual, honestamente, da igual, porque cualquier cosa te sube 3 puntos. Hombre, si está al 3... No... Si no hago la investigación, llegaría al máximo rango. Ahora que las investigaciones azules cuestan 2 días, las voy a poner en cuarentena de todas formas. Y hago esta misión. Porque si está al 2, si es una de las azules, no pasa nada. Pero de todas formas, no creo que pase nada, de todas maneras. Vale, tenemos gente que entrenar. Ya sacamos, y justo para la misión Chachi, a 2 de los principales por ahora del equipo. Y tú terminaste tu operación especial. Soy consciente de que terminaste tu operación especial. Sin embargo, creo que todavía no has aprendido la lección. Muéstrame tu equipamiento. No me fío. Puede que te comas algo más. A lo mejor deberíamos afilarle los colmillos. Pero creo que puedes hacer otra operación especial. Una más. Hoy todavía no se me ha pasado. Torque. ¿Vas a darme un equipo de campo? El equipo de campo ya no quedan tantos que comprar. Pero aún quedan algunos. Ya me diste una cooperación sancionada. Ahora quiero una campaña de reclutamiento. Y entonces a lo mejor vuelves al equipo. De todas formas, si no hubiéramos puesto el mod, tendría que haber pasado literalmente de la serpiente porque no puede equiparse armas. Y es lo que le tendría haciendo. Así que... Ni para ti, ni para mí. Le voy a poner a... Otra vez más en las operaciones especiales. Luego puede que vuelva. Pero por ahora, como si no hubiéramos puesto el mod. Está castigada todavía la serpiente. Y hay gente que tiene que entrenar. Tú no necesitas entrenar, ¿verdad? Hay gente que llegó a nivel 3. Una de ellas, Patchwork. Así que aunque quiero usarla y subirla de rango, puede esperar un poco. Y creo que pasa lo mismo con... ¿Axiom? No. Con Zephyr, a lo mejor. Efectivamente, más movilidad. Estos 2 de movilidad parece no mucho. 2 de movilidad tampoco es muchísimo, pero... Zephyr es la que empieza con más movilidad, y más movilidad todavía significa que llega de una punta del mapa a otra perfectamente fácil. Además, los mapas son pequeños. Pero sí, de todas formas, cuanto más tiempo la tengamos fuera del equipo, su cuarta ventaja, de hecho, ambas. Su cuarta ventaja es la que define al personaje. Es cuando el personaje se cheta bastante. Y las voy a tener un poco más de tiempo de baja, pero ea. Luego las tengo que subir y ya estamos en la historia bastante avanzado. Y la gente empieza a tener vida y son menos útiles, pero bueno. Vamos a meter a Cheru, que lleva un tiempo haciendo el mamarracho en el ensamblaje.
Vamos a recuperar a Godmother. No hace falta curas, tenemos escudos y violencia y todo eso. Terminal seguirá aquí. Aunque un momento, Birch llegó a nivel 5, ¿a que sí? Birch también tenía que entrenar su nivel 5. ¡Ay, lo había olvidado! Bueno, pues vamos a hacer un cambio. Mira, Terminal entra de nuevo. Y Birch se va a poner en la cola para volver a entrar al entrenamiento después. Y ya está. Y ya está, no pasa nada. Así está bien. Es una opción que me acabo de inventar porque no me acordaba que Birch hasta ahora mismo había llegado también a su máximo nivel. Han llegado tres al máximo nivel a la vez. Vale, magnífico, pero bueno, esos entrenamientos ya están hechos dos de ellos, así que ya tenemos posibilidades, ya no estamos un poco atascados por ahí. ¿No se me olvida nada? Sí, se me olvida algo, ensamblaje. Bien, 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 bien. Esto creo que es tontería. Esto es definitivamente tontería. Esto literalmente nos dejaría comprar cosas para mejorar a los androides, pero los androides solamente vienen cuando la cagamos. Muy pocas veces he tenido que utilizar los androides. Y si he tenido que utilizar los androides, han sido casi siempre al principio del juego. Contra la primera facción es cuando más accidentes ocurren porque la gente no tiene todas sus habilidades. Una vez que tienes las habilidades y esas cositas, pues usualmente controlo un poco mejor el ritmo de la batalla. Incluso en la máxima dificultad, pero también jugué la máxima dificultad con mods, así que no muchos, pero algún mod, entonces no cuenta tanto. No es legal. Como derrotamos a la progenie y al Espira Sacra, tenemos cositas que podríamos hacer. O sea, debería hacer las armas supremas, eso ya lo sé. Y dije que iba a empezar por los subfusiles, a ver si a lo mejor podemos tentar a la serpiente para que no se siga comiendo las cosas. A ver si, como apareció con un fusil con un subfusil sin mejorar cuando puse el mod, no me fío mucho de ella. A lo mejor si desarrollo los subfusiles, el juego vuelve a equipárselo automáticamente y a lo mejor se medio arregla, aunque técnicamente está arreglado ya, pero ya digo, no me termino de fiar. Pero como derrotamos a las dos facciones, podemos coger equipos suyos. Munición garra no está mal. Disco de reposicionamiento es interesante. Es un objeto de teletransporte. Y es un objeto. Aquí los objetos no cuestan tiempo. Por lo tanto, no está mal. Escudo mental. Ya hemos derrotado a la progenie. ¿Para qué queremos un escudo mental? ¿Quedan enemigos que hagan cosas psiónicas? No, en serio. ¿Quedan enemigos que hagan cosas psiónicas? Me parece que no. O si los hay, son muy, muy pocos. ¿Granada traicionera? No sé cuál es esta. Y granada de levitación, sí. Pero la traicionera no sé qué hace. Granada burbuja. Esto hace lo de la habilidad de... A lo mejor los que te dan pánico. A lo mejor son los del pánico, pero bueno. ¿Qué importa? Granada burbuja no es un objeto muy útil ahora mismo. La granada burbuja es lo de dejar a la gente en estado de estasis. Como hace Patchwork, que estaba pensando en su nombre, no me salía. Tejido de burbujas es que si te mueres, haces el tejido, te quedas con uno de vida inmortal durante un turno, pero sin poder moverte. Y protección cinética, no me acuerdo, pero no son muy buenos objetos. Estos son buenos objetos. Granada incendiaria y balas dragón. Estos son objetos que no me importaría muchísimo tener. A lo mejor puede que los investigue, si veo que tenemos tiempo. Pero quiero hacer los subfusiles, definitivamente quiero hacer los subfusiles. Al final ha sido volver a lo que ya iba a hacer, pero vamos, que sí, quería ver esas granadas incendiarias y balas incendiarias, las balas dragón son de fuego. Pues no me vienen mal, no me vienen mal. No le afectan enemigos robóticos, pero no van a haber muchos. A partir de ahora, es una cosa que no debería saber si fuera la primera vez que juego, pero qué importa. Es un buen objeto de todas maneras. Vale, ahora sí tenemos cosas hechas. Habría que poner aquí un tercer personaje o un segundo personaje eventualmente para que bajen esos tiempos, que estamos investigando cosas que requieren mucho tiempo y no nos queda mucho tiempo realmente de juego ya. Nos queda poquito, pero ea, vamos al tema.
Sí, no hace falta usar nada. Pues eso, al turrón. Cositas. Tenemos objetos que nos hemos dejado por ahí. Escopeta. Llevas la que te toca, ¿verdad? Correr y disparar, magnífico. Cargador ampliado. ¿Quién tiene el láser? La mira láser me toca a mí, perdón. No a ti, tú vas con los puños. Aunque los puños cada vez quitan menos. Pero bueno. Tejido mecánico, por supuesto. Tú tienes el otro tejido mecánico, maravilloso. Y el sistema de apuntado. Cherub, ¿tienes el arma que dispara gratis o qué arma tienes? ¿Manos relámpago o disparo en abanico? ¿Qué prefiero? No voy a estar... Creo que prefiero manos relámpago. Y así además te puedo poner el sistema de apuntado. Y le regalas puntería a tus compañeros. Te puedo poner un autocargador si quieres. Para recargar esas balas que dispares gratis. Pero eso es todo. Pongamos carga explosiva, por ejemplo. Botiquines tengo 46 ahora. Porque no sé por qué esto ocurre. No tiene ningún puñetero sentido, pero bueno. Y munición perforante teníamos y conseguimos el último día. Interesante. No puede ser ¿Pueden ser munición perforante y balas tranquilizadoras a la vez? No. Solamente nos limita a uno, a un objeto por cada cosa. No nos lo explican de antemano, pero bueno. Y aparte de la munición, el botiquín, sin duda. Aunque tenemos escuditos, pero bueno. Y tú tienes muchos objetos. Vamos a ponerte balas tranquilizadoras, que era lo que te poníamos. Una granada de fragmentación para que no se tranquilicen tanto. Y una incapacitadora, todo en ti. No tiene mucho sentido eso. Tú ponte las tranquis. No sé si en lugar de tranquilizar no prefiero... 5 puntería. ¿Cuánta puntería tiene? 76 más 5. No es una gran diferencia. Duerme a la gente, ¿por qué no? ¿Cargador ampliado necesitas? Tenemos lluvia de balas. Vale. La lluvia de balas ya es puntería automática. No hace falta más puntería, ahora que lo pienso. Así que las balas trazadoras no te hacen falta. Pero es que no te lo podemos poner a nadie más tampoco. Miento. ¿Puedo poner las balas trazadoras a él y a ti ponerte el tranquilizador? He cambiado lo que no era, que sí. Un segundo. Así mejor. Así está mejor. Vale, lo tengo. Lo único, no tengo mejoras para tu arma, pero los puños... Si es que técnicamente vas a puños bastante también. Y por cierto, una cosa. Hemos comprado las armaduras, ¿no? ¿Dónde está mi blindaje que deberíais tener todos? A lo mejor aquí solo aparece el innato, pero es... No sé por qué es así. Estoy casi seguro de que lo compré. La armadura está comprada. ¡Ay, Dios! ¿Qué día es en el juego? Estamos equipados, ¿no? Vale, dejadme un momento. Es domingo, vale. No está el viernes cerca. Pero es que se me ha olvidado comprar distrito. Yo también. Financiero, por supuesto. El dinero es lo primero siempre, niños. Y el tecnológico me costaría demasiado, ¿verdad? Vale, pues nada. Eso es todo. Recordar, debéis tener la voluntad de vender hasta vuestra madre. Vamos para allá. Mercenarios de Alcaudón y tienen munición capaz de perforar, aunque no está entero. Puerta, las entradas dan igual.
Pon un botiquín a la médica por si acaso. No le hace falta, aunque evita el veneno y a esta gente le gusta mucho envenenar. Puede que en el futuro le ponga un botiquín a ella misma también. Por el evitar el veneno. El dispositivo está activo. Detenedlo en cuanto podáis. ¿Esa puerta es de cristal o es que está medio renderizar? Lo mejor para el final, la última unidad acertará siempre. Bueno, podemos coger un orden estándar. Sí que tenemos la armadura mejorada. Jope, pues lo podían poner también en la base para no causar confusión. Vamos a ver. Cheru, vas a ir tú primero. A lo mejor Axiom, si va primero, puede infundir el pánico y eso. Pero entonces Cheru va a actuar demasiado tarde, me temo. Cherub primero. Godmother después. ¿No tienes puesto objeto? Ok, Axiom. Bomba de humo. Godmother, luego tú utilizas lo de acercarte a Axiom y ya está. Quedaos detrás de mí. ¡Granada va! Hola. Pues. Creo que te voy a pegar. Bonito disparo. Había poca gente y tenemos un equipo bastante violento, pero bueno, esto va a ser una hostia interesante y la otra va a acertar el disparo seguro. Aunque solamente veíamos a dos, no sé por qué. Era la única entrada. Sí, quedan enemigos psiónicos. ¿Ese que hemos matado era psiónico? Va, no importa. Haced que pare. ¡Hombre! Ah, son soldados. Parecían acólitos. Parecen acólitos. Pero son soldados. Apenas ahí. Vale. Tenemos que cargarnos al 2 y al 3 con un solo personaje. ¿Podemos? Yo creo que no. Pero podemos cargarnos a este. O fastidiar a ese. Y posiblemente pegarle con el escudo. El único problema... ¡Oh! Tengo buena movilidad. Es verdad, tu tercera habilidad creo que te daba movilidad. El entrenamiento. Pues creo que podemos capturar a ese tío y poner un escudo. Así que al dinamitero puede matarlo quien quiera. La misión parece fácil, pero hay que coger un objeto. Ah, no, hay que desconectar un servidor. Vale, si era coger un objeto, a lo mejor teníamos que huir y venían refuerzos. Aquí no estoy seguro. Por cierto, ¿este no es uno de los museos estos de las ciudades destruidas? ¿O una biblioteca? Sí, es definitivamente una ciudad destruida, que sigue destruida, macho. Tanto... Un momento. ¿No se supone que todas las misiones son en la ciudad 21 o 31? ¿Cómo es que hemos dejado partes de la ciudad tan demacras? Está la ciudad de Macra y tenemos generadores solares aquí. Hay cosas que no concuerdan. Le hemos devuelto la ciudad a la naturaleza. Están creciendo los hierbajos. Puede ser en la periferia, que le jodan a los pobres. Pues también puede ser. Como yo me voy a ir para adelante y los demás están medianamente bien protegidos, el escudo para mí. Aunque tengo cobertura. Y no lo voy a matar como pensaba. Bueno, así me quitan el escudo. 3 de daño solamente con el escudo, sin mejoras. O sea, sin haber roto el escudo nunca. No merece la pena. Por supuesto, no habéis ido a por quien yo creía. Exterminando. Ahora sí. Por lo menos. Y ahora tenemos que matar a 3 con 2 personajes. Si fueran otros personajes, te diría que no puedo, pero con estos puede que sí. Estoy al máximo. A ver, ¿a por quién quieres ir? El dinamitero le podemos pegar una hostia o tirar una granada. Si pudiera no ser de plasma, molaría más, pero bueno. Y está frito. Listo para la acción. A punto. Dispuesto. Estoy a tope.
darle tiempo, tiene que prepararse. Esto lo puedes hacer fuera en la puerta, así, venga, eres el mejor, tú puedes con ellos, en lugar de dentro. Nos ahorrarías tiempo, por siempre lo voy a hacer en el primer turno. No puedo pegarle a nadie en movimiento azul a excepción del dinamitero. Así que... una cosa. ¿Y si le paso el turno a Terminal para que haga algo? Nah, no hace falta. Yo creo que vamos a matar a esta gente. El 3 no se va a morir. Pero no importa. Voy a arruinarles la fiesta. Lo tengo pensado. Aunque tengo que ir a por la caja eventualmente. ¡Oh, aturdimiento! Lo primero es lo primero, tiempo extra. Y ahora estamos aquí también. Porque ¿por qué no vamos a estar aquí también? Es justo, completamente. Y luego voy a hacer que accione tú otra vez. Y ahora corre y disparar. Despejo el camino. Aunque no me había hecho ni falta, pero da igual, abusemos. ¿Y tengo que matar al 3? ¿Eso es todo? Action se puede encargar del 3. Yo puedo ir a por el 5. Y aquí además coger el objeto. Aunque si vengo aquí creo que puedo hacer un cono. ¿Por qué no? Cambio de posición. Pero esto... es el nivel 4 de la gente. Bueno, lo de adelantar el turno es el nivel 5, pero a partir del nivel 4 es cuando puede disparar a los enemigos de cerca y puede... ¿Qué ventaja te dieron en nivel 4? Da igual, supongamos que así que era buena y mi teoría tiene sentido. Vaya, no esperaba que esta se librara, pero le va a valer de poco. Y... granada para ti, porque me has caído mal. Hola, colega. Tío, ¿no vas a matar a nadie? Vale que está aturdido, pero jope. Qué poco quita los golpes cuerpo a cuerpo. Tenía que haber disparado con la escopeta. Estoy en una situación comprometida. Quiero matar a esta... esta la matarías porque se movería, pero bueno, voy a venir aquí. Y le voy a disparar. No voy a poder aprovechar mi ventaja de cuando están cerca mío matarlos. Pero bueno. ¿Puedo seguir haciendo dispersiones? Uy, casi. Pero no tan casi. Tomad por culo. Y la munición perforante ayuda. A nivel 4 consiguió lo de disparar a los enemigos de cerca. Ah, pues ya está. Ahí estaban los chetos. Sabía que tenía que haber algún cheto. Oye, ¿quién ha cobrado? ¿Por qué me aparece...? Ah, Godmother recibió un disparo. Porque me aparece lo de curar y eso y no sabía quién había cobrado. ¿Quién queremos? A ver, ¿cuánta vida le queda? Le queda poca vida. Un momento, 3. 4. ¿Quién es el...? ¡Ah! Es verdad, que hay más gente. Había olvidado a este tío, le había tirado la granada y pensaba que estaba muerto. Aún así creo que le voy a dar el turno a Cherub, pero si le doy el turno a Cherub... captura al soldado este, pero luego contra el 4 no puede. De todas formas, Cherub ya va a tener turno. No sé para qué estoy pensando gilipolleces si tenemos esto. Problema, me he quedado sin balas. Pero estamos cerca tuyo. ¡Ay, mierda! Pero sigo sin balas. Se han cometido errores. El objetivo sigue en pie. No importa. Por lo menos les incapacito un poco. ¡Va una granada! Y me temo que no ves a nadie para hacerle la lluvia de balas. Asómate. Mm-hmm.
Terminal regalar turnos está bastante chetillo, y eso es bueno. Godmother, esta es para ti el escudo. Es probable que me dispare a mí porque voy a estar sin cobertura, pero bueno. He completado el arresto. Oye, ¿no tengo la habilidad de recargar cuando mato a alguien? ¿Por qué no has recargado ninguna de las veces? Has matado... A lo mejor ha sido por usar habilidad. Bueno, por suerte se ha movido y no ha hecho nada más. El objetivo está sometido. Recargo. Puedo intentar capturarle. A ver, los datos siguen siendo importantes. Pero la tentación de matar a todos mis enemigos es... Siempre está ahí. 3, 60%, a ver si cuela. ¿En este juego hay cargadores ampliados mejorados? Sí, pero... Bueno, los tienes que conseguir como recompensa, no puedes fabricarlos tú. Bien, mira, los enemigos capturados han merecido la pena. El gran liderazgo del Fénix Gris es lo que mantiene la lealtad de sus miembros. Destruid su cadena de mando. Sin líderes, los subordinados estarán más dispuestos a hablar. ¿Me muestran ya los líderes? Ah, no. Aunque sí, pero no. El líder, de todas formas, es un mutón. No sorprende absolutamente a nadie, ¿no? Por el silueto. Vale. Atención, se ha disparado hoy en el puerto estelar cuando los mutones han llegado con lo que parecían ser porras. El artesano Glorbat de la Liga de Astilleros se ha enfurecido ante tal idea. Son herramientas para reparar naves. Se trata de utensilios espirituales, no armas. Un vídeo filtrado de la Tierra ante todo instaba a un recrudecimiento. Si os atacan, irán directos a la cárcel. Id bien protegidos, provocadlos verbalmente y aseguraos de que las cámaras lo capten. Informaremos de nuevos avances. Soy Celio Dash para el Canal 37. Seguro que esto es una ciudad, no es una especie de prisión que hemos creado para encerrar a los peores sujetos que nos encontráramos. Bueno, tenemos la misión que hacer, la primera técnicamente de la facción. Y investigar el dispositivo extraño, bah, ¿quién necesita el Elerio? Aunque las armas mejoradas chupan el Elerio, mejorarlas, pero bueno, no tengo tanto. Lo que sí que tengo es información que me dice... Tecnología, por ejemplo. Me falta un financiero y dos tecnológicos, así que... Así conseguiremos ese Elerio que nos falta. Ya solo faltan dos. Esto está casi. Toda la ciudad. Y eso es buena cosa. ¿Y no vienen los mamarrachos estos que me venden armas? Creo que venían los martes o algo así, puede ser. A ver, porque deberíamos tener una compra gratuita. Y ahí puede que nos den el arma legendaria que nos falta. O algo interesante como por ejemplo el cargador ampliado, mejorado y cosas así. Hay tres rangos de objetos, como siempre. Normal, mejorado y superior. O supremo, como creo que es superior. Si me dan un superior serían tres balitas. Nuestro mutón se llama Axiom. Y vamos a hacer la cosa de hacer. No me falta nada, vale, no sé, siempre siento que me dejo algo por hacer. Vamos para allá. No muchos cambios. Bueno, sí. Vamos a poner el... ¿No te había quitado el botiquín? Ah, lo que no te he puesto es la granada de fragmentación esta vez. Me había confundido, pensaba que sí que te había quitado el botiquín. Pues... No vamos a ser muy pacíficos, me parece. Prefiero romper coberturas, que esta es una misión de las larguitas. Vale, pues eso es todo, amigos. Hay respiraderos por los que no puedo entrar porque la serpiente ya sabe lo que hizo. Y ni siquiera hay muros para utilizar la carga explosiva, pero bueno. Hablando de carga explosiva. No he puesto la bomba incapacitadora. En la última misión pensaba que alguien la tendría, pero no la tenía. Y eras tú. No sé si me convence esto.
Voy a ponerle la bomba de humo a ella y a ti la incapacitadora. No tenemos control mental para liar la parda, así que eso es una parte buena. Vamos para allá. Un socio del Fénix Gris ha llamado a la comisaría 31 para ofrecer información a cambio de protección. Usualmente cuando hablas apareces aquí abajo con los subtítulos y todo eso. Pero mira, esto no lo había visto aún. Se ha bugueado. ¡Oye! ¿Esto no se parece a la primera misión del tercer bando? ¿No estamos en la fábrica de pescado? Seguro que los peces están involucrados en toda la trama. Vale, punto de rappel. Entramos por arriba, esto sí que es nuevo. Usualmente rompemos las ventanas de este edificio. Que míralo, aquí fuera hemos estado. Macho, cómo reciclan mapas. Pero bueno, es más difícil dañar a un enemigo, o sea, poca visibilidad. Las unidades que accedan por aquí, más movilidad está bien. Le podría venir bien a Axiom para sus puñetazos, pero los puñetazos cada vez son menos útiles. O a Godmother para ponerse al lado de la gente y reventarles. Aturdir a la gente, vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... No tener visibilidad a Axiom de todas formas no le importa. Si vamos a puñetazos. ¡Mentira! Axiom tiene puntería en los puñetazos. Zephyr no. Zephyr es daño garantizado. Pero también es literalmente su único ataque, no tiene alternativa. Vaya, entonces no sé a quién poner dónde. Vamos a poner... Vamos a suponer que pongo aquí a Cherub y a Terminal, ¿vale? Terminal, ¿tienes objeto que usar? No, tú usas renovación, que no importa, están en segunda posición. Hay tres encuentros, que en este primer encuentro no usemos habilidades, no pasa nada. Creo que voy a hacer Axiom aquí. Y Godmother aquí. Pero la visibilidad le afecta a Godmother. La visibilidad no le afecta mucho, pero a lo mejor querría... que aturdiera esta. Un segundo. ¿Y esta opción? Voy a probar esta opción. Quedaos detrás de mí. Es el momento. Bueno, no sé si realmente metió a la gente por donde debería, pero todos están agresivos, aunque no son muchos, pero Dios, la falta de visibilidad se nota. Pues creo que voy a usar la falange, parece un poco precipitado, pero... habiendo tres encuentros. Pero la voy a usar. Oh, ha funcionado. Ahora esta gente sí que ve bien. El soldado ese de todas formas me parece que... Y creo que he usado la falange contra la pitón, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Ese debería estar stuneado o no sé qué. Por lo tanto, no han disparado. La falange la he usado y no ha valido de nada. Pero son poquitos. Ahora. Hay un enemigo de la facción que nos toca. Esta sierpe que pasaba por aquí y además se puso al lado de unos explosivos. O sea que van a hacer bastante poco. El resto son todos rebeldes de estos mercenarios, como se llamen. Estamos luchando contra esta facción un poco de boquilla. Este soldado podría caer. Guay. Y el otro es ese de ahí. No llego. Activo y bloqueo. Pero voy a ir a por el número 4, por ir a por alguien. Un momento, ¿y por qué no disparo a la gente? Nah, la pistola no quita suficiente. Tengo que llamar la atención con el escudo.
Has hecho un ruido de serpiente. Creo que este soldado es una serpiente camuflada. Adiós, escudo. Y ahora voy a tener que ir a por este. Preferiría ir a por otro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora no me voy a quedar sin cobertura. No me hace falta correr y disparar, puedo venir aquí. Y el tiempo extra tiene un solo uso. Lo voy a usar en la tercera parte de la misión, como siempre. Siempre que me pueda guardar los objetos y o mejoras, habilidades únicas, los intentaré hacer. Me temía que lo fuéramos a ver peor por no estar en su mismo nivel. Pero habrá que intentarlo. ¿Habrá que intentarlo? Puede que se mueva y está técnicamente a un cuadrado de distancia. Aunque la alternativa no es muy buena, o puede que sí. Voy a intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No disparar al tío que deberíamos. Te has movido, a mí no, no se ha movido. Parece que se ha movido porque se ha girado para apuntar. ¡Ah! Eso es lo que podía pasar. ¿Qué haría el zorro? ¿Hay alguien en movimiento azul? No puedo embestir a nadie en movimiento azul. Así que tirar el chute de adrenalina creo que es tontería, ¿no? Bueno, puedo enfadarme y no atacar. O sea, sí, disparar a eso. Estoy a tope. Dispuesto. Darle un momento. Esto es una especie de ritual que tenemos que hacer al entrar en todas las peleas. A punto. Absolutamente todas. Listo para la acción. Ahora. ¿Quién quiere? Sé yo que esos explosivos no lo van a matar de una. ¡Ah! Así que me parece que voy a utilizar mi granada. Y es una de plasma y no estoy quitando armadura ni estoy quitando nada. Pero me estoy quitando un dolor de cabeza. Llamado serpiente que pueda agarrar. Un objeto por encuentro tampoco pasa nada. Así sí se muere. Y aparte... ¿Por qué no? Allá voy. ¿No lo has matado? Le has hecho 3 de daño, pero no le quedaban 3 de vida. Yo sigo un recuento de votos. Creo que el juego me está tangando, pero vale. Tú me quedas con las ganas de hacerte esto antes, no te importa, ¿no? Vaya, por Dios. No pasa nada. Sí, ¿por qué no? ¡Ay, la serpiente! Que le queda uno de vida. Pensaba que estaba... Tenía que haber intentado dispararla, pero ya he perdido un turno, no podía moverme. Todo por no quitarle uno de vida más a ese tío. Tú lo has querido. Protección desde todos los ángulos. ¿A dónde? ¿Por qué tu primer instinto es...? Le he dado 2 veces al botón pensando que se lo va a hacer a sí mismo. Mi meta era hacérmelo a mí mismo. Con Cherub. No tirárselo a Terminal por algún motivo. ¿Cuándo has perdido 3 de vida? Para ir a por este mamarracho y proteger a los aliados siendo yo el objetivo de los disparos, pero ahora ya no lo pienso hacer. He completado el arresto. Macho, a veces pienso que el juego va a hacer una cosa y no lo hace y me sorprende. Pero no debería asumir que el juego va a hacer lo que creo que va a hacer. En serio, 2 mamarrachos habéis quitado casi toda la vida. Acción porque sí. Pues no me parece bien. Cien por cien porque sí. No, no, no. No puedo cogerlo ahora. A ver, perdonad.
Terminal le toca después. Y va a atacar antes el otro. Vale, no pasa nada. No voy a gastar la cura. Voy a curar con Terminal y ya está. Gremlin en camino. Pero eso ha sido un poco injusto. ¿Insinúas que no puedo defenderme? Voy a silenciar el móvil, que pensaba que lo tenía silenciado, pero se ve que no. Vale, ahora. Gasté mi disparo de garantizado, pero seguramente Cherub llegue. Inténtalo. Aunque sigo dejando inconsciente, sí que me he equipado las balas. Pensaba que me había quitado las balas. El cuarto de bombeo de la planta está más adelante. Todo estará bajo presión. ¿Esto qué es? ¿Una fábrica de piscinas? Oye, ¿qué te he quitado para ponerte la granada entonces? ¿Te he puesto la granada? No tiene importancia, ¿qué es lo peor que puede pasar? Retaguardia, la última unidad, suma más uno al blindaje, no está mal durante el encuentro. O todos ganamos movilidad y además nos quedamos en guardia. Pues ya está, decidido. Vamos a hacer una cosa. Cherub, seguido de Action con granada incapacitante. Aquí va Terminal. Hemos perdido algo de vida con la tontería. Voy a utilizar ya la ventaja. Pero aquí voy a meter a Godmother ya sola. Entrad, entrad, entrad. Creando abertura. ¿Le quita el botiquín a la médico? Macho, pero sí. Juraría que había seleccionado la granada. No, que había seleccionado las balas incapacitantes. Y para ponerle la granada. Yo no sé qué coño le he puesto ya al final. Bueno, si podemos matar a esta, lo agradecería. Pero por supuesto, un 75 has fallado y un 80 y no sé cuántos, ¿no? Por saberlo. Ya no tengo. Ahora que hay muchos objetivos para dispararnos, no tengo la falange. Si puedes matar a la sierpe, 70%. Menos mal. Pero me gustaría librarme de dos enemigos, no solo de uno. ¿Y la incapacitación de vuestras armas dónde se ha quedado? He tirado la granada, ¿verdad? Objeto que coger. Axiom seguramente te toque a ti. Que corres. Todo lo que se mueva. Y nosotros por... Hombre, hablando de correr. Puedo hacer correr y disparar. Es mejor que correr. Porque tiene también disparar. En la palabra. Ese legionario no lo voy a poder matar de un solo turno. O tal vez sí. Pasa es que las coberturas no son extremadamente buenas en ningún lado. Aquí a lo mejor por lo menos me protejo de los de aquí, pero esos no son los que van a atacar de inmediato. Va a atacar este. Avanzo y disparo. Pero voy a correr y disparar de todas maneras. No hay ninguna posición en la que pueda hacer una... un cono para pegarle a dos que yo vea. Juego, no me cambies la cámara. Por favor. Voy. ¿Dónde? Ah, ya veo. Y tú, me gustaría que si no te mato salgas corriendo, porfa. Vale, ahora sal corriendo, porfa. Eso no es correr. Eso no es correr. ¡Hala! ¡Qué burro! Pero bueno, podría ser peor. Preferiría que estuviera muerto, que no esté muerto, pero vale. Esa sierpe no la mato yo ni harto cuerva y no tengo manos relámpago para a lo mejor intentarlo. Así que voy a poner escudo... Vamos a decir a acción porque va a ir a lo loco.
y mato, capturo a este legionario. El problema es, ¿puedo hacerlo desde una cobertura? No, acabo de quitarme mi única cobertura. Ea. Por lo menos te quedas en guardia, es mejor que nada. Había olvidado que tenía gente en guardia para hacer eso. Mira qué bien. Pensaba que todas la habían usado. ¿Podemos contra el legionario? La respuesta es... puede. O alternativamente podemos pegarle una colleja a la serpiente y coger la caja. Y... pan para hoy, hambre para mañana, pero quiero esa caja. Además, tienes el escudo, qué demonios. Mi problema es que te dejaba sin cobertura, pero no pasa nada. Puedo alcanzarlo. Dame los cuartos. Dispárame. ¡Ay, verdad! Que tienes la ventaja de tener múltiples guardias. No las disparo con tu guardia. ¿Has activado dos veces la guardia contra el mismo enemigo? ¿Eso es legal? Me gustaría que me dijeran estos porcentajes si estuviera recargado, para no comprometerme a recargar ya. Pero tengo una granada de fragmentación que entonces sí que te he puesto. ¿Qué tienes entonces? Porque el botiquín también lo tienes. Creo que le he quitado la granada de stunear. Que no era la granada que le quería quitar las balas. Pero para el caso me vale. Va una de fragmentación. ¿Le quitaste las balas? No, las balas las acabo de usar antes. De hecho, las acabo de usar ahora para stunear a dos enemigos. Y lo cual me va a venir bastante bien, honestamente. Por esos deliciosos datos. Lo que le he tenido que quitar es la granada de revelarse, la de recargar. Pero ves, inconsciente, las balas las tiene. Salvo que no sea su unidad. No, las balas las tiene, seguro. Esa sierpe... podemos ir a subyugarla. Arrestado al objetivo. Deberíamos tener todas las capturas ya, creo. Entrad cuanto antes. El Fénix Gris está a punto de convertir a nuestro VIP en algo muy desagradable. Uf, VIPs. Acercadme para que pueda proteger al VIP. ¿Puedo ponerle escudo al VIP? ¿Y por qué hay cuatro entradas? Respiradero descartado. Poca visibilidad descartado. ¿Por qué querría entrar por esta entrada lateral si son todo desventajas? Hombre, hay que romper ventanas, pero por lo demás... Escáneres. Todas las unidades quedan marcadas, es una putada. La última unidad que atraviesa este punto activará la guardia automáticamente tras la entrada. Solo la última unidad. Y las unidades pueden utilizar la habilidad de correr y disparar en el primer turno. Esto podría ser bueno para Axiom. Aunque va a estar el último en la lista, pero bueno. Aquí, aunque estemos marcados, y es una guarradilla, creo que podemos vivir con ello. Cherub, primero. Godmother, segundo, con bomba de humo. Terminal, ¿ya usaste la cura? Pues vale. Ea, ¿qué le vamos a hacer? Ahora tenemos que pasar por aquí, los que más. ¡Quedaos detrás de mí! ¡Detrás de mí! ¡A una granada! ¿Esos de ahí? A ver si lo puedo marcar. ¿Los paladines? No sé por qué, pienso que serían psiónicos. Por el rollo este de que son... aunque llevan la escafandra... son... joder. Sectoides. Son sectoides con gafas y esto. Pero no son psiónicos, que yo sepa. Pensaba que todos los sectoides eran psiónicos, pero puede que no todos. Vale, pues ahora por la serpiente, ¿por qué no? Gente que podamos matar. Ahora, una escopeta. Uff, juguémonosla, pero golpe alfa. Casi cuela.
La serpiente es intocable. Dos, tres de daño, no está mal. Aunque Axio necesita curarse otra vez. Solo le disparan a él. Es muy grande de todas maneras. Tenemos que ir a por ese y sacarle de ahí. Que el Fénix Gris no se acerque a nuestro VIP. Y luego huir nosotros. Aquí sí que va a haber refuerzos. Aquí va a haber refuerzos, pero seguramente una vez que... Que cojamos al VIP. Así que... ¿Puedo dispararle a la...? ¡Un momento! ¿Puedo dispararle a la sierpe los cojones? Puedo dispararle a cosas. ¿No está ardiendo? Vaya. Luego tirarme el escudo. Voy a decir a mí mismo... ¿Qué opciones tenemos? Voy a decir a mí mismo, sí. Blindaje activado. Y voy a venir aquí a cobertura frontal. Creía que podía hacerlo. Y ahora es cuando viene lo entretenido. Aún puedo luchar. Tiempo extra. No hay opciones. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no hay opciones de darle a estos dos a la vez. No hay opciones de darle a ninguno dos a la vez. Y correr y disparar, me temo que ya lo he agotado. La sierpe va a atacar antes que yo. Esto es un plan estúpido, tan estúpido que podría funcionar. Cubridme. Bien pensado. Pero entonces este escudo ya no me sirve tanto como yo pensaba. Disparar a la sierpe, no al legionario. Y ahora muévete, por favor, pero depende de que la gente se mueva. Dejate. Y estos les gusta el cuerpo a cuerpo. Tú te lo has buscado. ¿Lo ves? ¿Cómo cojones me ha hecho solamente uno de daño con la escopeta? Nadie lo sabe. Bueno, sí los... ¿De dónde ha salido eso? ¿Estoy en la droga o ese ha saltado por encima de una valla? No lo sé ni me importa, vamos a continuar. El caso es que al final tú te has quedado vivo. Y sigo sin tener correr y disparar. Quiero acercarme al VIP, eso está claro. Un momento, ¿hay un dominador? ¿Y los dominadores son de esta facción? Yo pensaba que eran de los mercenarios. Pero estos son todos de la facción, ¿no es de esta facción? Vale, podemos romper coberturas. Necesito ver a ese dominador, es lo único. Y no hay ningún sitio con coberturas, claro. A ver, si lo pienso, no tiene mucha importancia, pero contra ese dominador precisamente sí. Podría buscar otro objetivo. Como esa serpiente. O el número 4, que no vemos en ningún sitio. No le aparece nunca el símbolo. A ver. Me la voy a jugar. Abre la puerta.
¿A quién sí vemos? Sí vemos a la serpiente, vale. Ah, y sí vemos a este tío. Que era el que quería ver. No tan ventilado como me gustaría, pero bastante ventilado. Y esta está en guardia todos los... todo lo que quiera. No, no puedes dispararle dos veces al mismo, es trampa. Me sienta mal y lo estamos haciendo nosotros. Ahora, el escudo no me evita eso. El arma está vacía. ¿Qué va? Por cierto, ¿cuántos turnos quieres? ¿Todos? Toma todos los turnos. ¿Qué quieres más turnos, dices? Por favor. Con un solo movimiento podemos... bueno, podemos stunear al legionario. Y no llegar del todo al aliado. He sometido al objetivo. Y aparte, 100% de disparo... Sí, no hace falta muchísimas curas, ¿eh? Hombre... Creo que matar al legionario... Ah, que no tengo balas, claro, por todas las guardias que hemos hecho. Vale, pues entonces sí te curo. Vamos a recoger tus Luego ya recargaré. Entrañas. Moverse no se va a mover. Salvo para ir a la salida, que creo que va a ser la verja tengo de la izquierda. Munición. Creo que la salida va a ser esta. Creo. Vale, tenemos... X balas. Un número indeterminado. Pero ha dicho poca, así que voy a asumir que es una bala. Con una bala... Podríamos... Lástima que tengo que moverme aquí. Uf, la salida está donde yo pensaba. Y el dominador en un sitio no bueno para mí. De todas formas, la gente que le va a disparar al rehén me lo marca. Problema, es el número 4. Esto es solamente un movimiento, ¿verdad? Puedo venir una cobertura completa. Y ahora debería priorizar matar al número 4. Ni cobertura ni pollas, ¿eh? Pero... Dispárale a este. Recargado. Oh, cobertura contra esta justo sí tengo. Pero el rehén no. Claro que no, no me lo marca. Eso es malo. Eso es malo. Y eso me cabrea. No hemos utilizado todavía el correr y disparar, que ahora sí usaré. Todo listo. Tengo que usar correr y disparar. Voy a por vosotros. Lo que no sé es si vamos a acertar. Con la escopeta. Vamos, vete de aquí. Hombre, 86%, no está mal. Pregunta, fuego rápido. 71. Podríamos fastidiarla demasiado. Si fallamos. Aunque no se muera, por lo menos suelta. ¡Ahora! Hay un pequeño problema. ¡A tu padre! Menos mal de la cobertura completa, porque aquí no falla nadie. Legionario, tú estás... No, nadie me ha disparado el escudo. Solo tengo un turno. Me stunearon un turno. No he cargado esto, así que esto no lo mata. No lo puedo creer. Ya, disparemos. Genial, no tengo munición. Ya, ya lo sé, pero te has hinchado a disparar, no te quejes. Creo que has disparado bastante por hoy. Necesito que la gente huya. ¿Ves? Ya vienen los refuerzos aquí.
Particularmente tú necesito que huyas. ¿Cómo tienes solamente 5 vidas con lo corpulento que eres? Hijo mío. Y a esta, honestamente, me gustaría matarla. No te digo yo que no me gustaría matarla. Después de la acogida en particular. Pero hay que salir de aquí. Despejo el camino. Si matan al tío ese, falla la misión, definitivamente. Si hubieran matado al informador. Que es la forma, a lo mejor, que tienes más de fallar la misión. Más que te maten a todos los aliados, fastidiarla rompiendo el objetivo que no es, o cosas así. O que te maten al inocente con muy poquita vida. Y si lo pones en extremo, pues ahí está el cachondeo. Vale, no llego a pegarle una colleja a ese tío, y eso no me mola. Me gustaría venir aquí solo por la curiosidad, pero... no deberíamos podernos tirar a la piscina. Así que creo que no lo voy a hacer. Pero yo creo que esto no debería ocurrir. Puedo intentar disparar a ese paladín. Sin cobertura ni hostias. Pero voy a usar el nano. Y esto lo voy a cerrar por las lenguas que están muy sueltas. Cojonudo, ahora por lo menos habéis acertado los 70 y pico%. No os creéis que no lo tengo en cuenta. No os mandaré a hacer la calle como la serpiente 3 meses y medio. Todo el mundo puede acceder al cuadrado misterioso, pero prefiero no hacerlo. Vale, el número 3 que ha salido por aquí está en un sitio bastante oportuno para ellos, ¿sabes? Flanqueando directamente, pero bueno, que como esto es movimiento azul, no flanquees tanto. Pero el juego intentaba ya metérmelos ahí doblados por donde no los veía. El arma está vacía. De todas formas, Cherub cada vez hace menos en la... Cherub al principio es muy bueno. Pero cada vez hace menos en las misiones. ¿Queréis una segunda oportunidad, gente? Por si a alguien le falta vida. Me estropearía la media. Nadie puede morir en este juego. Literalmente no nos está permitido. Pero Cherub el pobre ya no da tanto la talla. Te has acercado mucho tú. Ah, y no se ha muerto. ¿Me acabo de bloquear el camino? No, puedo saltar por aquí. Casi has sido un héroe. Te subyugaré por los cosetazos. He arrestado al objetivo. Que no sé si me da la media. Y ahora tenemos un pequeño problema, llamado serpientes. Dos que podrían tirar la lengua. Menos mal. Y... menos mal. Porque si les hubiera dado por tirar la lengua... casi no tengo munición. Literalmente, Axioms, podríamos haberlo... Como ya está el VIP asegurado, la misión no falla. Se hubiera quedado automáticamente con herida, con cicatriz. ¡Allá voy! Y hubiera sido una guarrada. Herida moderada, de todas formas, no ha cobrado nada más que él, prácticamente. ¡Oh! Tenemos interesantísima...
culebrón. ¿Y el Fénix Gris quiénes son? No lo hemos tenido claro hasta esta semana, cuando he conectado 18. ¿Conectado 18? ¿Conectado? 18 detenciones independientes con ese grupo de saqueadores. Ah, vale, sí, conectado en plan que están relacionadas. Vale, ya lo entiendo. Es literalmente lo que significa conectado, pero yo qué sé. ¿Con qué cargos? Posesión de Elerio, todos retirados. Porque cada detenido ha asegurado que intentaba devolver la mercancía como parte de la recompra. ¿Y en una misma semana tenéis 18 tíos capturados por lo mismo y los habéis soltado con la misma excusa? ¿Y cómo los has conectado? Todos respondieron lo mismo en cada ocasión. Ok. Excelente. Desmantelar el liderazgo del Fénix Gris debería sembrar el caos entre ellos. Lo interesante de todo esto es que mola que desbaratamos los planes de estas tres facciones siempre cuando están a punto de llevarlas a cabo. No importa que tardemos semanas realmente en hacerlo, debido a que puedes hacerlas en distinto orden, pero justo los pillas ahí con las manos en la masa, casi a puntito. ¿Esto es un ascenso, verdad? ¿En alguna ciudad? Sí, en París. Me impresiona que sobrevivieses. ¿Crees que me estás halagando? No, es la realidad. La tasa de mortalidad en París fue extremadamente elevada. Lo recuerdo. Deberías irte. De acuerdo. Tal vez sí. Rango de agente especial ha desbloqueado terremoto. Salta y golpea. Literalmente ahí Hulk destruye. Saltar y golpear con fuerza el suelo, destruyendo zonas de cobertura cercanas e infligiendo daño a las unidades próximas. Lo que pasa es que para eso tienen que estar las unidades cercas una de la otra, pero bueno. Vale. El salto y derribar. Lo importante es que vamos a poder justo meter a Verge y a Axiom, a los dos, en entrenamiento mañana. Y eso es bueno. Y aquí vienen los saqueadores. Chaleco de placas, dices. Aunque no es especialmente caro, pero esto es uno de blindaje, que es literalmente mejor que uno de vida. Así que compremos. Parece que el Fénix Gris está relacionado con la reciente oleada de abducciones alienígenas en Ciudad 31. Descubrid para qué quiere el Fénix Gris a esos alienígenas. Debemos rescatarlos. Lo que usted diga, jefa. ¿Qué tenemos aquí? Balas venenosas. No está mal. Granada de gas. No está mal. Tejido infernal. Tejido infernal, si lo recordáis, estaba bastante bien en XCOM 2. Si te pegaban cuerpo a cuerpo, le devolvías el daño. No, simplemente les hacías un poco de daño. Creo que era 2 de daño o algo así. Y puede que les prendiera fuego a quien te atacara. El caso es que no hay tantos enemigos cuerpo a cuerpo en este juego. No hay muchos enemigos cuerpo a cuerpo en este juego. Aparecen poquitos. Aún hay un enemigo cuerpo a cuerpo que creo que no hemos visto y deberíamos empezar a ver posiblemente en estas misiones. Pero no sé yo. O 2 días para el proyecto de los ensamblajes. Coño, esto me viene bien. Agitación del distrito y todo lo demás. Voy a tener granadas de fuego eventualmente que pueda comprar yo. La granada de gas no me interesa. La granada de veneno, lo mismo. Voy a tener, o sea, las balas de veneno, lo mismo. Voy a tener balas de fuego. Así que creo que prefiero hacer la otra misión. La de 2 días para el ensamblaje. Porque eso quiere decir que al día siguiente, que además es un día de investigaciones azules, las tenemos hechas ya. Los subfusiles chachis. Bueno, sí, el Elerio ha recuperado un poquito. No vamos mal. No va mal la cosa. Vamos a hacer esta. Creo que vamos a hacer esta. No hay que cambiar nadie en el equipo, ¿no? Aunque luego haré este cambio. Y a ver si Cherub sube al máximo rango. ¿Qué rango tienes? Porque es probable que te deje fuera del equipo. No te quiero engañar. Lo siento, no quitas suficiente daño y realmente tampoco proteges tanto. Nadie, nunca disparan al que lo estás protegiendo. A ver, hay un problema. Compra gratuita en el mercado de saqueadores. Lo acabo de hacer.
Esto ya cuesta dinero y el dinero no... Bueno, la información no se toca. Hay un problema. Esto va a llegar al rango máximo. Y además no puedo detenerlo de ninguna manera. Por mucho que quiera acelerar la investigación del ensamblaje, y definitivamente lo quiero hacer, lo inteligente sería hacer la humarada esta de las narices. Un poco de anarquía no hace daño a nadie. A excepción de que cuando hay misiones, a veces, cuando un distrito está en rojo, puede que al día siguiente te suba la anarquía y ya está. O puede que me ponga una misión de bajar la anarquía, de bajar... Me ponga una misión de anarquía, de bajar la agitación de la humarada. Por lo tanto, tener que ir a esto en lugar de coger las recompensas azules, que además puedo coger las dos mañana. Así que... creo que va a ser mejor coger a esto. Y un... bueno, balas venenosas y eso tampoco está mal. El tejido infernal me parece más inútil ahora, pero bueno. Creo que voy a hacer el control de fluidos. Es mejor, porque definitivamente no tengo las ventajas puestas. No las tengo para poder contrarrestar la otra, el efecto negativo. Así que voy a hacer esta, me parece a mí. Esto de muy difícil dejó de tener significado hace bastante tiempo ya. A partir de la segunda misión importante del primer bando, eran todas muy difíciles ya. Pero vale, lo que tú digas, juego. ¿He conseguido alguna recompensa reciente? Me suena haber... Sí, el chaleco, joder. Pues sí, chaleco para ti. Aunque los médicos reciben poco daño. Le voy a poner protección adicional, le voy a poner el chaleco guay a este. Pero luego eventualmente me gustaría tener dos. Dos de reducir daño y dos de esquivar. Si puede ser, es como suelo mandar al equipo. Y espérate, ¿y eso es todo o no? Estas balas... son una granada en... ¿Lo habéis visto, verdad? Fuera balas. No puedo llevar granada incapacitadora y granada de fragmentación a la vez. Ahora lo entiendo. Por eso no me lo estaba cambiando. Vale, pues sí, toma las balas, yo qué sé. ¿Y el nanobotiquín puede ser una granada incapacitadora? Tampoco. Entendido. No me lo dejan claro y no lo cambian de orden, entonces me parece que no ha hecho nada. Y es confuso, pero ya está, entendido. Ojalá se viera más a simple vista lo que sí que se puede cambiar por una cosa y yo qué sé. Vámonos, vámonos. Tendremos que esperar más para los subfusiles mejorados, pero bueno. Solo los utilizas tú, la otra se los come, así que tampoco pasa nada. Aunque me gustaría el otro subfusil legendario. No sé qué pasó con enemigos él. Enemigos hacia vuestra posición. Evacuada nuestro VIP aliado. No lo conseguimos, ¿verdad? No es que se lo haya comido la serpiente, ¿no? Ah, si mejoras las armas, se mejora el arma épica también, sí. El arma épica tiene el mismo daño que el arma que lleves actualmente equipada. Solo que tiene una habilidad. Eso es lo único que cambia. Y el efecto de los disparitos... Oye, ¿estamos en una fuente de esas que bombardeábamos antiguamente? Los disparos que impacten con los enemigos serán críticos. Tampoco hay mucho que decidir. Cherub, tú delante. Es solamente una misión. Bomba de humo, Axiom y la otra haciendo sus cosas. Creando abertura. Y quiero probar el ataque del salto. Que no lo he llegado nunca a ver con Axiom. Las cosas como son. Lo he desbloqueado, pero no he usado. Porque la última vez que jugué con un mod para poder desbloquear a... los 11 personajes, no a los 8. Entonces no todo el mundo fue a las misiones todo lo que podía. Solo tenemos un matón. No, es tontería usar falange. Voy a usar la falange y voy a no matar a ese matón. Vamos a centrarnos en otra gente importante.
Uf, qué porcentajes más de mierda. Vamos a centrarnos en quien sea y cuando sea. Buen trabajo. Ahora, no me gustan las misiones de ir por la calle así a plena vista. Oh, wow, qué folla. Una deliciosa carga. Pero todos los coches estos son muchas posibles explosiones accidentales. Accidentales entre comillas. Vista en el objetivo. Ya, pero es que no me gusta salvar a los VIP. Los VIP son muy suicidas. ¿Y quién va a disparar? El que está más lejos y el que peor le podemos apuntar. Lo bueno es que está el último en la lista, pero aún así. Esa serpiente la vemos, pero como si no. Intentaré disparar a este. Ahora, tenemos que extraer al VIP, que está justo en la esquina diametralmente opuesta, y a todo el equipo también, así que hay que avanzar. Y no podemos pegar y poner escudos a la vez. Por un poquito de movilidad. Voy a poner el escudo al tío este. Me fío cero de él. Probaré a disparar. Y fallaré al disparar. Y tú tienes el escudo. Y sabemos que solamente un enemigo va a por ti. No te quedes al lado de los coches, es la única cosa. Ven acá para acá. No creo una exageración, pero bueno. Tiempo extra, esto ni se piensa. ¿Necesito correr y disparar? Este número 2 está aquí muy bien, porque ese coche podría explotar. Y eso siempre es una cosa que me gusta. ¡Huh! Es un monumento antigravitatorio, me lo imaginaba. Porque cómo no va a ocurrir algo así. ¿Sabes una tontería que podemos hacer? Y esto es entretenido. ¿He usado correr y disparar? No, voy a usarlo. Despejo el camino. Esto es muy entretenido. No tengo cobertura, pero no importa. Tengo otro turno dentro de poco. ¿Y sabes lo que más entretenido que todo esto? Que esto rompe coberturas, creo. Y es un coche. Así que ha merecido la pena. Acepto ese disparo con los brazos abiertos. Ahora, eso menos. Un momento, ¿no me he cargado al número 2? ¿Había otros 3 antes que yo? ¿Qué le vamos a hacer? El carrito de los helados también podríamos explotarlos de forma entretenida, pero supongo que debería cargarme a la pitón que va a disparar a mí. ¿Me importa que esa pitón dispare? Porque tenemos un escudo cinético, de hecho quiero que le dispare. Cambio de posición. No se ha muerto. Eso ha sido crítico porque tú lo digas. Vale. Buen área el terremoto. Un poco menos que el ataque de Axión, me parece. Pero suficiente para pegarle a estos dos. Ahora, no sé si la ira aporta algo al terremoto, pero voy a usar mi ira. Y mi adrenalina y mi absolutamente todo. Me voy a curar con los propios botiquines porque necesito que Terminal se mueva. Así que... ¿Quién quiere?
A punto. Si esto no va a ser... Estoy a tope. La sutileza no va a ser nuestro punto fuerte, me parece. Dispuesto. En estas misiones, hablando de todo un poco. Aún puedes matar más gente, Godmother. ¡Ah, pero es que ese tío necesito que se mueva de ahí! Para que se muera él solo. No puedo pasarle el turno a Godmother todavía. Lo que sí que puedo hacer es esto. ¡Ah, venga! Este coche ya está explotado. Necesito más gente para reventarle coches. No hay suficientes. Un segundo, ahora que lo pienso. Puedo hacer dos habilidades, porque... Lo que no sé si solamente voy a poder hacer dos machaques, o puedo hacer un machaque y un terremoto. Pero habrá que investigar, ¿no? Voy a arruinarles la fiesta. Vaya, sí puedo hacer machaque y terremoto. Pero, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Formar equipo con Terminal para que empiece a moverse? ¿O no merece la pena porque le tocan después de mí? Voy a formar equipo entonces con Cherub. Tengo una granada, no sé, ya lo sé. No te creas que no lo sé. También está en mis planes. Pero quería reventar el coche y no se podía reventar el coche. Pero ahora me he movido. Gracias a hacer el machaco. Bueno, ¿cuánto creéis que podrá quitar el terremoto? Lástima que no haya unidades próximas a nadie, pero... ¡Ea! ¡Ah! No puedo saltar tanto. Solo puedo pegar salticos. Bueno, pues... Cuidado con el técnico. ¡Uy! Pensaba que irías... Es un buen salto. Pero pensaba que saltarías rollo Hulk literalmente desde un punto a otro. Pensaba que iba a estar más cheto. Creo que necesitas un escudo ahí en medio. Hay un problema. Que necesito llegar a la meta yo también. Y en esta misión tienen que venir refuerzos obligados. Y la fuente sigue flotando. Nada de lo que hagamos parece importarle. ¿Te ibas a algún lado? Recargo. Eso es malo. No, ¿sabes qué? Eso es bueno. Parece que es malo, pero es bueno. Porque... ¡Ah! Entonces los paladines sí que utilizáis cosas mentales. Usualmente os mato antes y no os doy tiempo a hacer esto. No me acordaba que eras tú el que hacías este ataque. El paladín cree que ha hecho algo bueno, pero lo que acaba de hacer es condenar a la pitón. Porque si mato al paladín, se corta el enlace. Esto es lo que pasaba en el XCOM Enemy Unknown. Y este muere. Así que es mejor para mí. Termina el problema. Corres muy poco. Esa serpiente, de todas formas, sabemos a quién va a atacar. ¿Es sensato quedarme al lado de este coche? No importa. Voy donde me necesitan. Estás a salvo. ¡Corre! Pero tenemos que huir. Oh no, esa serpiente va a matar a mi hidrotécnico. No hay nada que pueda hacer para evitarlo. Una cosa, antes la destrucción de los coches y todo eso estaba justificado, porque éramos rebeldes y estábamos jodiendo a Advent, pero la ciudad ahora depende de nosotros, ¿no? Literalmente, supuestamente debemos proteger la ciudad y cosas por el estilo. Seguro que no pasa nada. No llego a por ese paladín, no bien. Y vienen refuerzos, pero aquí estamos cerca todavía. Y te digo más, estamos cerca de un sitio donde pueden respawnear enemigos. Vamos a recibirlos con los brazos abiertos.
daños colaterales, efectivamente. Que, total. El objetivo sigue en pie. ¿Tenemos seguros en esta época? Espero que sí, porque los van a necesitar. Necesito matar a ese paladín antes de que actúe con lo tanto. Por lo tanto, también mato a la pitón. Teníamos una carga, esos son 4 de daño, ¿verdad? Pues. Maravilloso. Axiom, ¿puedo permitir que te vayas ya este turno? ¿O preferiría que te quedaras un turno más? Prefiero que te quedes un turno más. Y vas a hacer una guardia. ¿Te acuerdas que es una cosa que existía? A todo lo que se mueva. No seas impaciente. Y tú haz esto. Y a ver si llegamos a huir en el siguiente turno, que espero que sí. Ya te tengo. Después seguro que se monta una trama a lo Civil War por esta tontería de daño a la propiedad y todo lo demás. No creo. Seguro que los ancianos vienen antes a joder. O algo desde las profundidades marítimas. Terminal, vámonos. Es tontería quedarnos. Aunque tu guardia está cheta, pero vámonos. Estamos... ¡Qué buen sitio habéis elegido para salir! Ese un poco menos, pero el que va a disparar al inocente... ¡Hola! Y te digo más. Oye, Godmother. Ah, gracias. Pero últimamente, digo, ¿se te ha olvidado? He recargado. Ahora la serpiente va a atacar al objetivo, sí, buena suerte. Por lo menos mola que han puesto la excusa de que hay un atasco o algo así, que ya me dirás si no podemos despejarlo y ya está. Supongamos que han formado el atasco los rebeldes y está esperándonos el vehículo de la extracción aquí después. Claro, que en un vehículo armado podíamos haber arramblado con todo lo que se mueva. Y ya está. Pero vale, el detalle no está mal. De que se meten al vehículo. Bueno, pues hay una estúpida serpiente que literalmente no le importa a nadie, ¿no? Vámonos. No agarres con la lengua. Gracias. Lo peor, las putas serpientes siempre tienes ese miedo. Y siempre pueden hacerlo. Y no puedes evitarlo. ¿Sabes quién puede evitarlo? ¿Cómo se llamaba? Patchwork. Allá voy. Porque le atraen con la lengua, entonces su robot dice, descarga eléctrica. Y a veces se mueren con eso. Hacia allá. Que por cierto, tenemos que volverla a meter en el equipo en cuanto podamos otra vez. Ya debió entrenar, terminaba hoy, ¿no? Escudos cinéticos MVP. ¡Meh! No es tan mal, pero no son un bol de especial K. Buen trabajo, buenos entrenamientos. E historia. Quimera Squad. Quiero que conozcáis a un fantasma. En la guerra se hacía llamar Sovereign. Controlaba la red Alcaudón y supervisó su transformación en los mercenarios que conocemos hoy. Creía que nadie estaba a cargo de Alcaudón. Yo también. Pero eso es lo que pensaba Advent cuando eran una red de la Resistencia. ¿Es nuestra conexión con Atlas? Puede que él sea Atlas o que esté muerto. Hasta que lo sepamos, sigue siendo sospechoso. Molaría que el orden de los factores sí alterara un poco más el producto. Porque siempre te muestran al mismo tío. Como personaje importante de la red Alcaudón o como se llame, Atlas. Porque son lo mismo, básicamente. Sí, que órdenes distintos te mostraran otro tío importante de esa facción. Pero no, siempre es el mismo. Molaría que cambiara en algo la parte final, lo de Atlas,
que definitivamente sabemos que nos tendremos que enfrentar a ellos, es evidente. Molaría que cambiara esa parte según el orden en el que hagas las cosas, pero no, es siempre, siempre exactamente igual. Lástima. Pero bueno, para un juego que sacaron de la absoluta nada y dijeron, ¡ve! ¡Más XCOM! Y yo, ¡no! Era libre, tenía otras cosas. Ya había, me había empezado a quitar la adicción. Ya no te miraba todos los días el workshop de XCOM 2 a ver qué hacía. Literalmente un par de semanas antes de que anunciaran el XCOM este Chimera Squad, pensé para mí mismo, oh, creo que estoy derrotando la adicción, hace tiempo que no pienso en XCOM, ni me preocupo por XCOM. Es interesante, es una sensación nueva. Tengo recuperado las riendas de mi propia vida. Y entonces así de la absoluta nada, ¡ey, XCOM Chimera Squad! Yo sí, ¡no! ¿Por qué? Justo había empezado a superarlo. Por cierto, rango máximo. Pensaba que ya tenías rango máximo, aunque justo antes he mencionado que no tenías rango máximo. Pero justo así anuncian Chimera Squad, así, ¡ah! ¡Vuelves a ser mi zorrita! Y ¡hala! No puedes, no tienes capacidad de toma de decisiones, solamente XCOM. ¡Siempre XCOM! Solo XCOM es lo único importante que gobierna todo tu tiempo. Y es tanto así que ya me lo... Esta es la tercera vez que me lo voy a pasar. Porque quería ver las tres distintas opciones. Y todos los personajes y las posibles variables y gilipolleces. Al juego este que supuestamente decían que duraba 10 horas o algo así, le he echado ya 60. Pues eso. No es un problema. Puedo controlarlo. Definitivamente. ¿Qué rango has subido? ¿Qué importa? Yo qué sé. Todas las cargas almacenadas aumentan el daño del arma principal de todos los aliados. Es un ataque que tienes que hacer tú, que gasta las cargas almacenadas, que no almacenamos tantas, me temo, y aumenta... A lo mejor si compartiéramos más turnos contigo, sí, pero... Y aumenta el daño del arma principal de todos los aliados. Bien. Y además hace holopuntería a todos los enemigos. La duración aumenta en función de las cargas utilizadas. No me dice cuánto aumenta el daño de las armas. No he llegado a utilizar esta habilidad nunca. Imagino que es buena. Supongo. Digo yo que será buena. No la he llegado a usar realmente nunca. Pero vale. A lo mejor la probaremos. Sin embargo, vais a entrenar. Un momento. No, tú no vas a entrenar todavía. Va a entrenar Birch, que no ha entrenado. Y tenemos que hacer latigazo mental, que no recuerdo qué hacía. Ah, el azote mental hace uno de daño adicional a cada enemigo. 4 de daño garantizado a varios enemigos en lugar de 3. Pues no te voy a decir que no. No me acordaba que teníamos... Este entrenamiento a lo mejor no es el más importante del mundo, pero bueno. 3 cargas son 3 turnos. Bah. No sé, seguramente Cherub, ya digo... Siento que no hace daño suficiente. Pensaba al principio del juego que con este equipo con el que empezábamos es más defensivo y todo el rollo. Porque empezábamos con Cherub, Birch, Terminal y Godmother. Pero en cuanto hemos podido coger gente más violenta, creo que vamos a ir a lo violento. Y el otro... Podemos entrenar o bien a Cherub, o sea, a Cherub o a Axiom. Vamos a entrenar a Axiom. Contraataque, estabilidad sí que me parece más interesante que la de Birch. Axiom tiene una probabilidad. ¿Cómo que una probabilidad? Eres un mutón. Contraataca siempre y ya está, cabrón, como me hacían a mí en XCOM 2. Aunque no era siempre, era una probabilidad, entre comillas también. Pero era siempre. Probabilidad de contraatacar a cualquier ataque cuerpo a cuerpo. Ya digo, no hay muchos enemigos que ataquen cuerpo a cuerpo, pero ignoramos todo el daño y golpeamos al atacante. Si cuela, cuela. Pero ya digo, hay menos personajes que tengan cuerpo a cuerpo en este juego. Cherub. Tú ya tienes el máximo nivel. Te vas a quedar fuera, me temo. Y volvemos a meter a las dos que ya han entrenado. Perfecto, hagamos una misioncilla más. Para terminar hoy, 7 días para el evento oculto. ¿Puedo conseguir estas dos cosas? Por favor, sí. No hace falta bajar el pánico en ningún lado.
Estamos definitivamente haciendo cosas en el ensamblaje, maravilloso. Y ahora tenemos información, deliciosa y nutritiva información. Ah, dije que no iba a hacer, aunque estas misiones realmente son medio de historia y tal vez sean más relevantes, más importantes que las otras, pero si quiero mejorar a todo el mundo no da tiempo si haces estas misiones. Lo primero es lo primero, distrito financiero, por supuesto, máximo rango. Y solo nos queda uno por hacer. Esta, la franja, la cual están un poco cabreados por ello, pero oye, no podéis tener todo. Hablando de tener todo, curata superior no me interesa especialmente. Un día para revelar la operación. Como el distrito tecnológico está subido, nos dan la ventaja de bajarle un turno a la operación importante de todas maneras, así que de todas formas se va a hacer más rápido. De todas formas, tengo que hacer esta o esta misión, porque aquí no va a llegar al rango máximo, así que no pasa nada. Pero aquí voy a tener que bajarles la presión sexual y hacer esta. Vale, sabiendo eso, hay que equipar armas y todo eso, no hay que comprar nada que yo sepa. Vamos para allá. Aunque ahora la franja está aquí un poco peligrosa. Y es un distrito tecnológico, aquí no podemos bajarle la presión simplemente de forma pasiva los viernes. Pero bueno, todo lo demás está hecho, vamos para allá. Fuga de la prisión. ¿Qué eventos oscuros ponía? Munición trituradora, toda la armadura que ahora tengo ya me da un poco igual. Y eso es todo, vale, no pasa nada. Ok, dejemos objetos disponibles, lo que no se haya comido la serpiente mientras no mirábamos. Y estos guantes de pangolín la verdad es que son menos efectivos. Necesitamos tu cuarta habilidad también. Tejido infernal, pensarías que te vendría bien por lo de devolver ataque cuerpo a cuerpo y todo esto. 2 de 4 de daño a enemigos que atacan cuerpo a cuerpo. Pero si es que la gente no ataca cuerpo a cuerpo casi en este juego. Tejido mecánico para ti. Chaleco de placas para ti. Vida extra para ti. Y carga explosiva va a ser para ti. ¿Quieres 50 nanobotiquines? Deberíamos poder llevar todos, ¿por qué no? La granada de gas aplica veneno, ¿verdad? Somos inmunes al veneno, deberíamos poder tirarla sin riesgo. Pero se siguen multiplicando. Los botiquines. ¿Bomba incapacitadora la quieres? ¿Por qué no? ¿Botiquines quieres? ¿Cuántos? 57, los que sean. Granada de plasma, por supuesto. Un segundo. Sí, te pondría la granada de plasma a ti. Porque necesitas atacar y eso, pero flanqueas a la gente y ya tienes las balas penetrantes, así que eso está bien. Y balas venenosas. Vamos a joder todo lo que podamos y luego un poco más. Es más. Granada incapacitadora. Y está ocurriendo el mismo caso que lo de antes, ¿a que sí? Pues entonces nada. Así se tiene que quedar. Pero fijaros, ¿dónde ponen las ranuras de las cosas? Y es todo muy confuso. Aquí, con las de las armas. Que creo que ni siquiera está bien alineado, es la impresión que me da a mí. Y es todo muy raro. Vamos a la pelea, es solamente una partida, así que a por ellos. Tengo una teoría, la serpiente come cosas y expulsa botiquines, puede ser. Os acercáis a un VIP enemigo. Los expulsa como botiquines. A lo mejor, pero no necesitamos 50. ¿Para qué queremos 50 botiquines? Vamos a poner, si se pudieran vender estaría cheto. Pero es que en las tres partidas que he jugado, con mods y sin mods, siempre se multiplican los botiquines. Yo no lo entiendo. Escaneo rápido, bla bla bla, quedamos marcados, no me interesa. La primera unidad hace más daño.
Y correr y disparar. Alguien usará correr y disparar. Correr y disparar con Patchwork puede ser entretenido. Zephyr, primera. Godmother, bomba de humo. Terminal. Y Patchwork, quiero que haga correr y disparar. A por ellos. Hay que avanzar. Vamos a entrar. Aunque si lo hubiera metido con el grupo, podría haber utilizado el análisis, pero bueno. Solamente vemos a dos. Pues a la sierpe la puedo matar de una. Sí. Pero a lo mejor hay que disparar a gente. Usualmente con Zephyr voy a por gente no roja, para que los que puedan disparar a los objetivos, para que no les disparen, les maten. Pégale a la sierpe. Los demás que se centren en el otro. Aunque los porcentajes no ayudan. Por desgracia, la que veíamos mejor era esa. Interesante. Mira, gente que ataca cuerpo a cuerpo. Y esto es una desgracia, un poco lo que voy a hacer. Pero voy a atacar al soldado. No, voy a atacar al berserker. En lugar de quitarme a la gente de rojo. Envenenado. Había olvidado ya que me lo había puesto. Pero tenemos humo, así que tampoco nos van a quitar mucha vida. No me había dado cuenta que teníamos que predicar con el ejemplo. Y sí que la matábamos de una. Quería repartir el daño para hacer un ataque de estos en área. Intentad capturarlo. Evitar que la gente se escape, ¿eh? ¿Ese VIP? Primero vosotros, respirar esto muy fuerte. Va una granada. Aunque la serpiente será inmune. Lo demás, aseguremos al VIP. Además lo capturamos, así que ¿por qué no? Y ese de arriba está envenenado. Un momento. Qué lástima. El área de Zephyr es enorme, pero es justo lo suficiente para no poder pillar a tres. Estáis demasiado cerca. Pero capturamos al que había capturado, así que maravilloso. ¿Y sabes qué es mejor que todo eso? Aquí los turnos no terminan nunca. Escuadrón, preparaos. Turnos para todos. ¿Quién quiere turnos? Zephyr, ¿quieres otro turno? Toma otro turno. Porque ahora voy a entrar a meter otra paliza por ahí dentro. A ver, ¿quiénes son los objetivos importantes? El dominador. Está envenenado. Y puede que con Zephyr más el veneno se muera. Así que no es tan importante. El veneno son 2 de daño garantizado, si no recuerdo mal. Sin embargo, aquí hay una. Hay un área. En movimiento. Supongo que con Zephyr le pegaré al Berserker. Hola, enfermera. Al legionario estoy casi seguro que no le voy a dar, pero por intentarlo. Por la cobertura. ¿Lo veis? Ahora, este muere. Esta no, porque no está envenenada, es lo único. El Berserker lo puedo matar. A ver, ¿quién es el importante después? El legionario, pero el legionario se va a encargar Godmother. O sea, de toda la mitad de la derecha, de la izquierda, se va a encargar Godmother ella sola. Puedo asegurar la muerte de este porque no se va a morir con el veneno. O podría pegarle al soldado. Aseguremos muertes. Demoliendo. Y aparte ahora puedo usar parar, que no podía usarlo antes. Ahora, ¿quién más quiere? Vamos a probar a matar al legionario, pero desde aquí, para que si la serpiente se mueve, aunque le estamos cerrando el paso, y dejémoslo que nos abrace, no es la mejor idea. Si me pongo aquí, a lo mejor me quiere intentar flanquear. Y por lo tanto se acerca.
y este muere. He recargado. Ahora sí recargas, menos mal. Neutralizando. No, yo creo que no. Y ahora podemos seguir regalando turnos. Porque ahora los injustos somos nosotros. Y quiero que captures a este. Yo los alcanzo y tú los derribas. Es garantizado. Astillando. Y vuelvo a cubrirme. Porque esta combinación de Terminal y Zephyr no está cheta. Es mentira. Y te digo más. ¡Jo, qué injusto somos a veces! Y qué poco... qué poca lástima me da. Va una defragmentación. Aunque las serpientes nos podría hacer algo agarrando, pero como agarre a Patchwork me voy a reír. No se muere, qué lástima. Tenemos como 20 turnos y daño garantizado. ¡Ah, te has acercado! Como suponía que podías hacer. Aunque no he intentado flanquear, me intentaba huir. Recargo. Yo no he sido. No, en serio. Ahí no he disparado balas. He pegado puñetazos. Pues... el único problema es que querría capturarlo, pero me temo que contigo no voy a capturarlo porque tu robot va a electrificar. Así que pasa el turno. Lo siento, Patchwork, en esta partida no estabas. Pero es que si no lo matas con el robot. Y prefiero capturar para asegurar los puntos. Ya está, fácil, justo, 5 enemigos, maravilloso. Fantástico. Todas voy a perder de Milhouse. Partidas pequeñas con posibilidad de conos más ataques múltiples con Zephyr está roto. ¿Y por qué no habéis visto a Blue Blood? Es el que me falta en mi combinación agresiva. Mi combinación agresiva es Zephyr, Blue Blood, Patchwork y Godmother. Es una locura. Todos tienen una barbaridad de daño, sobre todo en área. Pues nada. Fantastibuloso. Vamos a ver si tenemos que hacer alguna cosa. Pero hasta dentro de 3 días. ¡Eh! ¡No, sí! La serpiente ha vuelto. ¡Ay, coño! Tengo un equipo de campo gratis. Es que era justo lo que habíamos hecho. Pues mira qué bien. ¡Hala! ¡Gratis! Y esa información se queda para el mercado negro. Ahora mismo puede que pueda vivirse en una operación especial inmediata. Torque, aunque esto no va a bajar el tiempo, vamos a hacer la investigación de hoy y lo dejamos ya preparado para mañana. Y ya pensaremos a ver qué hacemos con la serpiente, pero... si hacemos esto hoy, me saco de la duda de qué pijo ocurre con el arma. Si se equipará el arma nueva o yo qué sé qué hará. Porque estamos mejorando su arma. Así que me gustaría salir de dudas. Voy a hacer esta misión para que no suba al rango máximo. Y esta no me importa. Y eso es todo. Vamos a ver. Los Oye, saqueadores Zephyr, han venido. ¿Qué te traes entre manos? Date el piro, monigote. A sus órdenes. ¿Por qué dejas que te hable así? La amistad no se puede forzar. Eso sí, puedes acercarte a quien quieras y hacerle saber que no estás solo. Y eso hago. Oye, monigote, me hace falta un nuevo muñeco de entrenamiento. Le damos en 5 minutos. Allí estaré. ¿Lo ves? Es un avance. O una ida de olla. Ya veremos de qué se trata. Esta en inglés tiene acento australiano y eso siempre mejora todo. Pero vale. El mercado de saqueadores está hoy disponible. ¡Anda, mira! ¡Qué interesante! Esto lo tenemos que hacer mañana de nuevo, porque voy a guardar aquí hoy ya. Los levels me están siendo un poco cortos, me temo, pero es que, macho, me tengo cosas que hacer antes de empezar estos días. Y, por cierto, el miércoles no va a haber live stream. Y mañana no creo que terminemos. El jueves, sin embargo, es posible que terminemos. Pero bueno,
lo voy a dejar aquí ya hoy, aunque no sea súper mega largo, pero bueno. Hay una cosa que quiero hacer, aunque mañana voy a tener que repetir de todas maneras. El ensamblaje está terminado, así que el subfusil supremo está comprado. Aunque esto lo tengo que repetir mañana, pero esto es por salir de dudas yo. Serpiente, ¿te lo has equipado automáticamente? No. Interesante. Serpiente, todavía te puedo mandar a hacer operaciones especiales. ¿Por qué pone mejorado? Acabo de comprar el supremo. Lo he comprado. Ahora no se lo equipa nadie. Todo. Se ha comido el puto fusil. Esto. Mejorado. 3 a 5. 3 a 5. Todos locos. ¿Y si compro en el mercado negro el arma? Que es justo la última que nos falta. Disparo en cadena, además. Aunque la forma ahí no ha cambiado todavía. Ahora sí. Siento que estamos comprando las cosas para nada. Pero bueno. Porque no deberían hacer más de 3 a 5 de daño, que es el daño mínimo base. No deberíais hacer... De 5 a 7 o algo así. Voy a hacer como que empezamos el día este, pero tengo que salir de dudas. Vamos a hacer escopetas. Y digamos que vamos a hacer... ¿Qué recompensas había aquí? Mira telescópica, control reflector, mira láser superior, aunque superior ya tenemos. Por el pánico aquí. Y digamos que... Hago eso. No sé por qué estoy haciendo las cosas de verdad como las iba a hacer este día. Patchwork, déjame comprobar una cosa, perdona. ¿De 3 a 5? ¿En serio? ¿No tendría que haber mejorado el daño? A lo mejor no me muestran el daño extra aquí. Y simplemente tengo que acordarme también de que... En realidad ese 3 a 5 es de 5 a 7. ¿O está ocurriendo algo raro? Subfusil mejorado más 1 de daño y subfusil supremo más 1 de daño. Sí que me lo ponen, sin embargo aquí aparece mejorado, pero pone supremo. A lo mejor es un problema de traducción. A lo mejor no se ha comido este arma la serpiente, aunque no lo garantizo. Por cierto, la combinación de equipo que debería llevar si de verdad quiero que la gente suba de nivel sería esta. Sin Godmother. Pero esto será una cosa que haremos mañana. Así que perdemos uno de los pilares del equipo. Pero hay que subir esos niveles. Son a los que le faltan de subir, ¿a que sí? Serpiente, aún estoy dudando llevarte, ¿eh? No sé si me fío, no sé si de verdad esto es verdad o te vas a comer el daño. Que no lo descarto. No era esto lo que quería mirar. Habilidades. Nivel 4, interesante, si de verdad... No sé si tu cabeza está en el juego. Creo que intentas... fastidiarnos las misiones. Ah, no, Terminal sí que tiene nivel 5. ¿Y ha hecho su entrenamiento? Sí, ¿no? Sí, lo hizo con Godmother. Uf, nivel 3 nada más. Y nivel 3 nada más. Los demás están al 5 y casi... O sea que puedo llevar a uno de los personajes mañana. Si quiero sacar el máximo provecho, tengo que llevar a Zephyr, tengo que llevar a Patchwork y tengo que llevar... a la serpiente. Eso de tengo es relativo. Y entonces puedo llevar a alguno de los entrenados bien. O Godmother o Terminal.
Posiblemente Godmother. Tampoco nos hacen falta tantas curas y todos tenemos muchos botiquines. Pero eso me tengo que acordar mañana y no lo garantizo. Así que nos vemos mañana entonces. Se acabó. Adiós. Adiós.